Señoras y señores, presentamos la siguiente pelea de la noche. En la categoría de peso medio, recibamos con un aplauso desde León, Guanajuato, con 82 kilogramos, 1 metro y 70 centímetros de altura, 32 años, con un récord de 6 ganados, 3 perdidos y 0 empates, representando a la disciplina del Gracie Jiu-Jitsu. Él es Jesús Escalante Ben-Hur. Del Distrito Federal, con 79 kilos y 200 gramos, una estatura de 1 metro y 75 centímetros de altura, 33 años de edad, un récord de 6 ganados, 3 perdidos y 0 empates, representando a la disciplina del Nippon Kempo, él es Jorge López Buque. El referí de esta pelea, el profesor Gerardo Arrechea. Pues ya todos listos para arrancar en el segundo combate del peso medio. 77,800 hasta 83,800. Yo conozco a Jesús Escalante. Estuvimos peleando en Evolution Combat. Peleó él, de hecho, contra mi hermano, Bull Perry. ¿Y cómo estuvo esa pelea? ¿Qué nos puedes predecir para esta? Muy buena. Definitivamente tiene técnica, tiene experiencia. No sé tampoco qué poder predecir, pero definitivamente va a ser de poder a poder, va a estar explosiva. Claro que sí, cabe mencionar de parte de Jorge López, me está diciendo la producción, que él fue a Rusia y ya ganó un campeonato en Rusia. Es internacional, definitivamente. Exactamente, y es un estilo de Nippon Kempo contra Gracie Jiu-Jitsu o Brazilian Jiu-Jitsu, como también obviamente conocemos. Okay. Muy pareja la edad, muy pareja, prácticamente igual lo que es su récord de peleas, peso medio, pantaloncillo negro, Jesús Escalante, Jorge López, pantaloncillo azul, y pues veremos a ver en qué termina esta pelea. Iniciamos, Guillermo. ¡Vámonos! Sí, debe ser una pelea muy dinámica que se lleve al ras del piso si cada uno de ellos utiliza sus técnicas. Jorge López iniciando con contactos directos de patadas y golpes, lo que mencionaba, ya están al ras del piso. Vamos a ver si puede pasar la media guardia. Se ve que el estilo de Jorge López es pues mucho golpeo. Ground and pound, como lo hemos comentado, obviamente está en una posición donde Jesús Escalante, manejando el jiu-jitsu, debe de sentirse cómodo, saber qué hacer. Como lo mencionábamos, es una posición donde se puede buscar sometimiento, pero pues obviamente aquí Jorge López está pasando la media guardia, tiene que trabajar en poder buscar una posición, pero estamos viendo que lo que va a querer hacer es castigar con los golpes, Doyer. Platícame de lo que es castigar con golpes. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pues a lo mejor trae en la mente toda la intención de golpear, golpear, golpear? Mientras se haga de una manera ordenada y sea inteligente, te da toda la pelea o te da y te prepara para ir por la llave o hacer diferentes fintas para poder prepararte y tenerla mucho más segura, tirártela mucho más a la segura por la sumisión. Sí, vimos aquí cómo Jorge López realmente, sorpresivamente diría yo, montó a Jesús Escalante y muy rápido se quiso ir por una palanca de brazo, lo cual aprovechó muy bien Ben-Hur y revirtió la posición. Ya están de pie otra vez. Un bonito derribe por parte de Booger, de Jorge López, en un Harai Goshi tradicional de judo. Y bueno, ya volvió a montar. Vamos a ver si ahora sí mantiene un mejor control. Más calmado Jorge López, que ha mostrado pues la intención de castigar mucho con los golpes, que decías tú muy bien, René, de abrir, de ver si expone los brazos o en un momento dado hasta darle espalda, y aprovecha muy bien el Booger.
Sí es, perdón, Dodgers. Dime. Tenemos ese control, creo que la montura, wow, la conocemos como la posición suprema. Y es muy importante poder saber cómo defenderte o manejar, quitarte a alguien de ahí. Porque como te preguntaba, vemos los golpes, y esa era mi pregunta. Tirar golpes, como a veces sucede, a lo loco, sin algún tipo de tino, o como lo estamos viendo, y dijiste tú ciertamente, con alguna intención de noquear o buscar algún sometimiento, ¿no? Sí, definitivamente puede jugar al rol, es todo un juego. Está es este... todo tu juego, y buscar está. Definir la pelea desde este... Están buscando el ámbar, precisamente. Vamos a ver. Sí, la paró el referee oportunamente, el maestreo. De esta pelea, en la categoría de peso medio, por sumisión, a los 2 minutos y 36 segundos del primer round, es Jorge López.